estamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Les estamos diciendo una vez más bienvenido al mundo de Oriflame. Quinta visión. Hay un montón de productos aquí de Oriflame. Vean, por favor, este set de productos de Oriflame. Esto puede ser para usted. ¿Cómo? Por favor, escriba a oriflame@quintavision.cl. Oriflame@quintavision.cl. Verse bien. Pasarla bien, ganar dinero. Hoy día vamos a conocer el testimonio de doña Teresa Schombert de Quintero, que nos va a contar justamente esto de verse bien, pasarla bien y ganar dinero, ganar platita. ¿Cómo está, Teresa? Buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Teresa, ¿cuánto dinero ha ganado? Mucho, ¿no? Hasta el momento bastante. Hasta el momento bastante. Pero Teresa, eso no es fruto de la casualidad, ni de la suerte, ni del azar, ni de nada, sino de un trabajo constante, de un trabajo importante, de no bajar los brazos, de estar siempre ahí en guardia. Exactamente. Mi lema es la perseverancia. Yo soy le hago un altar a la perseverancia. ¿Sí? Sí, sí. Porque me caigo, me vuelvo a levantar. Pero la verdad es que acá este negocio, esta empresa me ha ayudado bastante, me ha ayudado muchísimo. Con cursos, tenemos bastantes cursos, tenemos seminarios, entonces tú vas creciendo como persona y a la vez te vas enriqueciendo y haciendo el negocio. Entonces eso te sirve a ti mucho para ganar dinero, te sirve bastante, porque tú cuando estás en un problema, estás falto de plata, se te viene el mundo encima prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno interiormente tiene que estar muy bien para saltar todas esas vallas. Así que empezamos con eso nosotros, por estar muy bien interiormente. Y ahí vamos saltando progresivamente todas esas vallas. Yo lo decía, verse bien, usted se ve muy bien. Muchas gracias. A mis 58 años. ¿Cómo? 58 años. No, se ve muy bien. Muchas gracias. No, ¿por qué? Oriflame. Oriflame. Pasarlo bien, me doy cuenta que lo he pasado bien con Oriflame. Sí. ¿Sí? Ha viajado, ha disfrutado, ha conocido más gente. Hay una red importante de amistad también. Mucho, mucho, mucho. He viajado un sueño, yo tenía un sueño desde muy joven, ir a las termas. Por supuesto que nunca lo pude lograr, por esas cosas de la vida nunca lo logré hacer. Y acá me lo gané. Un viaje a las termas regalado. ¿A dónde? ¿Qué termas fue? A las termas de Chillán. Mire, qué bonito. Precioso, precioso. Me lo gané, lo disfruté y me lo sentí ganado por el trabajo. Entonces, acá, ¿qué pasa? Que acá Oriflame te da esos incentivos. Aparte de ser incentivos monetarios, te da incentivos donde tú te sientes merecedor de un premio, te sientes ganador, que eso es lo importante. Y ganar dinero. Ganar dinero. Yo crié a mis tres hijos. Yo quedé sola en el año 97 por una separación, totalmente sola, con un niño de 9, otro de 6 y una niña de 3 años. Y usted dijo, no voy a bajar los brazos. No voy a bajar los brazos. ¿Y cómo, en qué momento aparece Oriflame ahí en su vida? Yo no lo conocía, realmente un día escuché en una radio, yo soy de Quintero, y en una radio escuché una radio local, una radio de Viña, la Radio Festival, que estaban invitando a integrarse a una empresa sueca de cosmética natural. Me llamó la atención, porque yo desde muy jovencita me he cuidado el cuti, me cuidaba así, artesanalmente, digamos, en forma natural. Entonces, me llamó la atención. Entonces llamé y me visitó una jovencita acá, Viña. Entonces, me mostró los productos. Estamos hablando año 97. Año 99. 99. Claro. Ella me mostró, me dio todo este plan, toda esta cosa. Entonces, ya dije, me voy a comprar yo mis cosas para mí. Me van a salir más baratas. Partí por eso. Pero empezó a mejorar mi cutis, mi aspecto, mi maquillaje, con lo que estaba comprando. Entonces pasó porque una amiga me dijo, Teresita, me dijo, ¿qué te estás colocando en la cara? Sabes que se te ve mucho más luminosa la cara. Entonces, mira, yo estoy usando estos productos. Le mostré el catálogo. Entonces me dijo, a ver, muéstramelo. Y empezó a buscar y me dijo, oye, ¿me puedes tú traer esto? Claro, le dije yo. Y pasó que si yo le traía estos productos, yo los compraba más barato. Y ella me los, obviamente que pagaba lo del catálogo.
Entonces empecé a generar algo que mis productos me salían gratis. Pasó un tiempo, yo todavía no entendía el negocio. Entonces, pasó un tiempo, yo caí enferma, me acuerdo, un mes de mayo. Caí enferma una semana, me recuperé, volví a caer enferma. Como yo había empezado a hacer ventas, no podía salir a vender. Entonces, ahí empecé a pensar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué no me había dado cuenta que la gran fuente de ingresos de esto es invitar? Exacto. Y hoy día su red, ¿cuántas personas la componen? ¿De dónde son? ¿Cuáles son los socios de los lugares más apartados? Cuéntanos un poco de eso. Tengo de La Serena, tengo del sur, de Valdivia, de Santiago, pero mi entorno casi lo tiene Quintero. Ah, ya. Ese es su territorio. Mi territorio. Por así llamar, a pesar de que ustedes tienen una libertad de territorio. Justamente. Teresita, usted al inicio de este espacio dijo la perseverancia. Yo haría un monumento a la perseverancia. Sí. Usted tiene que perseverar, que seguir trabajando, que seguir luchando porque usted quiere viajar. Uno de sus sueños es viajar. ¿Y cuál es el próximo viaje al cual usted quiere optar? A Sudáfrica. A Sudáfrica. A Sudáfrica. ¿Quiere ir? Sí, voy a ir. ¿Cree que lo va a lograr? Sí. Bueno, aquí hay una invitación que hace Oriflame a propósito de este importante viaje al cual también se quiere sumar Teresita. Claro.